Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo EZDB Matutino. Hoy viernes 6 de mayo de este año 2022, le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo EZDB, cerrando ya la semana, última emisión de esta semana. Vamos a iniciar con todo, vamos a iniciar con pues las noticias que se han generado en estas últimas horas y bueno, pues que usted esté bien enterado de lo que acontece en el día a día. Mi nombre es Daniel García, le doy la más cordial de las bienvenidas, pero también le doy la bienvenida a nuestro amigo y nuestro compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, buenos días. Muy buen día, Daniel, y a todo el auditorio. Gracias por estar este viernes y escuchar las noticias de lo que aconteció el día de ayer y sobre todo por habernos acompañado esta primera semana de noticiero. Así es, Milton, pues ayer se te extrañó, Milton. La gente te extrañó, pues. Sí, ya, yo sé que tú también, no. Nunca no lo admitas. Traía pero un sueño bueno, todavía. Y dije, pero bueno, está bien. Queremos ver a ver si no baja el rating, no subía. Se subió más, de hecho. Es que a lo mejor sobramos. A lo mejor ya no vengo mejor. Perfecto, Milton. No, pues vamos iniciando con información. Antes de iniciar con ella, pues recordarles que nos están viendo a través de las páginas oficiales, tanto de Diario El Volcán como de Enlace Zapotlán. Estamos en la fanpage de Milton Iván Peralta, ahí está el logotipo de Diario El Volcán. Recordarles, seguimos informándole a toda la gente que la página de Diario El Volcán, la página oficial, pues bueno, pues todavía sigue hackeada, no pues se puede tener acceso, pero hay una fanpage donde se abrió, se aperturó, para poder estar subiendo toda la información que acontece en lo que viene siendo Diario El Volcán. Y bueno, pues el sitio web que es www.diarioelvolcán.com. Vamos a iniciar entonces con la información de lleno. Vámonos con noticias locales y pues una nota que pues ha sido un dolor de cabeza para un sector de la ciudadanía. Y no es por decir a lo mejor toda, porque dicen que en algunas partes pues no hay afectaciones, ¿verdad? Pero es con el tema de el sistema de agua potable y alcantarillado de Zapotlán. Recordar que desde que inició esta administración pues empezaron las problemáticas con la falta de agua, con la escasez, con problemas de fugas, bueno, con un sinfín de cosas. Y pues el día de ayer, Milton, vimos un video en el cual pues el director de Zapasa, Víctor Ochoa, pues explicaba que ya por fin iba a entrar en operación el pozo número 16 que se encuentra en la feria. Así es, un video medio extraño porque unos 20 segundos y no se escuchaba nada, ¿no? Pero él hace el comentario de que ya estaba listo y de que ya iba a entrar en operaciones el día de hoy, y recordando la entrevista que nos dio a principio de semana, que mostramos aquí, donde decía que en unas cuantas horas después de echar a andar ese pozo de la feria, ya iba a haber agua, sobre todo en la parte de Constituyente, ¿no? Que es la que tiene el mayor problema, que desde diciembre no han tenido agua, ¿no? Así es. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si lo echan a andar el día de hoy. Esto significaría que el fin de semana ya tendrían que tener las colonias que no tienen agua, ya tendrían que tener. Entonces el lunes estaremos platicando en torno a que si cayó o no cayó agua, porque a la par de que sale este mensaje de Víctor Ochoa, el director de Zapasa, pues salen los regidores de MC, Raúl y Laura, el topo, conocido como el topo, haciendo un mensaje donde dice Raúl que el pozo tiene ya varias semanas de que se concluyó su construcción, que ya está listo y que pues simplemente no lo han querido echar a andar porque no ha habido una voluntad, ¿no? Entonces este asunto del agua ha sido todo este tiempo muy turbio, ha estado muy politizado, donde pues no haya uno ni a quien creerle, porque pues, gente en Zapasa dice una cosa, el director dice otra, regidores como Raúl, que tiene mucha experiencia, que trabajó quién sabe cuántos años en Zapasa, y los vecinos a veces decían otra, ¿no? O sea, y todo lo que ellos decían pues no coincidía con la problemática que denunciaban los vecinos.
y que los vecinos ya están conscientes, varios de ellos ayer me comuniqué, donde Zapasa les ha informado que ya este fin de semana deben de tener agua, ¿no? Entonces vamos a estar a la espera y a la expectativa de que ahora sí por fin se les cumpla, y vamos a ver si, como no quedó bien Zapasa con los 22 días con aquella famosa birria de chivo que les iba a hacer, ey, los vecinos a Zapasa, pues esperemos que Zapasa se la cumpla a los vecinos, ¿no? A lo mejor no quería de chivo, quería de res, de res o de borrego, ¿no? También, sí. Entonces, pues ojalá pues los recompense, ¿no? Zapasa a los vecinos porque pues sí, no cumplieron 22 días, dijeron 22 días y ya pasó un mes. Ahora, esto dice un sector que es por falta de voluntad, ¿no? Pero el otro sector te dice que son pues problemas que se van juntando y que pues se necesitaba la autorización, ¿no? Vaya, ahora sí que el procedimiento por parte, en este caso, como de Comisión Federal, para poder echar a andar, para poder tener ya la energía adecuada para poder echar a andar esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque, bueno, pues como les comentábamos hace un instante, en el video de Zapasa, que publica Zapasa, pues bueno, son 20 segundos, no dice nada, nomás vienen, se ven las instalaciones. Mejor una foto. Sí, también. Y aparte, bueno, se ven las instalaciones, se ve pues el tubo, lo que es ya el pozo, ya para, pues ahora sí como para entrar en funcionamiento. Ahí viene la descripción en el video. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que pues comentaron los regidores de oposición, en este caso de Movimiento Ciudadano, Laura Martínez y Raúl Chávez. ¿Qué tal, vecinos de Zapotlán? Buenas tardes. Pues aquí estamos en el pozo, de la zona de la discordia, porque así le vamos a llamar a este pozo, desgraciadamente. Este pozo sigue sin operar, seguimos con problemas de abasto en Ciudad Guzmán, por caprichos de la actual administración, así de claro. Este pozo tiene un mes que ya está listo para echarse a volar, para equipar, ya está equipado. No se ha echado a volar por caprichos personales. No están midiendo la afectación que tiene 7 meses sin agua la zona de Constituyentes, la zona sur de la ciudad. No se preocupan por ellos. Es un juego político. Quieren ver que la gente sufra más para al rato llegar con una solución. No se vale. No se vale sacrificar el servicio de la gente. Tampoco se vale decirle a la gente llevarle 5 pipas. Las pipas, la gente quiere el servicio en sus tomas de agua, fuera de su casa y en la planta desde su casa, el servicio lo quiere arriba, no abajo, no quieren recogerle el agua con cubetas. Le pido nuevamente al presidente municipal que tome cartas en el asunto. No está bien el servicio en Zapotlán el Grande. No están haciendo lo correcto. Se dice hace 15 días que iban a echar a andar este pozo. Como lo ven, ya está equipado. Es capricho nada más. No se vale que el pueblo sufra por temas de decisiones incompetentes de gente que está gobernando la actual administración. Este es un mensaje dirigido al presidente municipal también. Si su director de Zapasa no le dio el ancho, reacciona, presidente, es tiempo de cambiarlo. No hay causa justificada de que la zona sur y centro de la ciudad esté padeciendo. Bueno, pues ahí están las palabras de los regidores de oposición, y algo que mencionan y que recalcan mucho es el tema de pues que falta voluntad por parte del organismo público descentralizado Zapasa, Milton. No sé ahí qué ha pasado. Lo que sí es que ha habido diferentes versiones, ¿no? En cuanto a esta falta de agua, si no es una cosa, si no es otra, si no falló el pozo de enfrente, falló el pozo de lado, si no fallaron los cables, si no se lo robaron. Bueno, ¿qué opinión podemos dar al respecto ahí? Pues ha sido muchos pretextos lo que han puesto, ¿no? Recordarás la semana pasada que platicábamos con Víctor Ochoa, él decía que el pozo estaba listo, pero que Comisión Federal de Electricidad no los había dado el permiso para conectarse a la luz, ¿no? El pozo. Incluso entonces tuvieron que hacer esperando una grieta ahí, sí, por abajo, para meter el cableado. Que hacer el cableado subterráneo cuando lo tenían aéreo. Entonces, pues nomás fueron cosas que fueron alargando ese proceso. La otra es que, volvemos a lo mismo, nunca le dijeron nada a los vecinos. O sea, no hubo una actualización de información. No hubo una actualización, nomás ellos les dijeron 22 días y los vecinos
llegaron los 22 días y para ellos no cumplieron, ¿no? Y no hubo información. Recordarás que hicimos un reportaje sobre ese asunto al cumplirse el mes. Sí. Y en cuanto Zapasa se dio cuenta que andábamos haciendo eso, pues ahora sí fueron a platicar con los vecinos y a llevarlos a los pozos de agua, ¿no? Y invitarnos. Y a invitarnos a una entrevista, ¿no? Sí. Invitarse a una entrevista. Sí. Mejor dicho. Que por cierto, había tacitas de café, té y todo y ni un agua, Milton. Irónicamente ni agua nos dieron. Pues es que así están, sin agua. Bueno, sí, cierto, ¿eh? Entonces, pues sí, así fue ese asunto. Vamos a ver si cumplen y el lunes estaremos platicando, ¿no? Porque este pues fin sí, de semana. Entonces, ¿cuándo crees, o sea, cuándo se supone que ya entra? Pues a lo que él dijo, entendiblemente el día de hoy, ¿no? Iban a arrancar. O sea que ya en este momento ya debe de tener más presión el agua, ¿no? Ya debe quedar con más presión, por lo menos en Constituyentes, que es la más. No necesariamente, porque dice, acuérdate que decía que iba a tardar varias horas después de que empezara a funcionar, varias horas. Bueno, vamos a darle a partir de mañana, ¿no? Por eso te decía, el fin de semana, si hoy en algún momento del transcurso del día lo prenden, pues el día de mañana o pasado tendrían que tener ya agua. Pues esperemos, Milton, porque... Sí, porque ya es mucho tiempo, ¿no? Sí, urge mucho. Urge mucho y pues lo que vimos en aquel reportaje, ¿no? Que ahí está nuestra página de Diario del Volcán de las carencias y la problemática para día a día, ¿no? Sí, pues sí, pero bueno, vámonos a ir, comentarles a la gente y que pues esté comunicando con nosotros. Vamos a ver si existiera pues el milagro de que ya en algunas colonias de la ciudad, si es que este pozo ya entró en operación a partir de hoy, las primeras horas del día de hoy, pues bueno, ver si ya hay un poquito de más abastecimiento de agua, ¿no? Déjenos sus comentarios a través de esta transmisión, ya sea por la de Diario El Volcán o Enlace Zapotlán. Ahí, bueno, pues vamos a estar leyendo todos sus comentarios y la próxima semana ya esperamos tener habilitada la nueva línea de WhatsApp para que se puedan estar comunicando con nosotros. Por lo pronto, vámonos a ir a la primer pausa. Es la primera que hacemos a través de Informativo ZDB Matutino. Pero regresando, vamos a seguir comentándoles más información, más de lo que acontece a través de este espacio noticioso. No le cambies, vámonos a ir al primer corte comercial y regresamos. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros y bueno, pues estamos transmitiendo completamente en vivo en esta mañana de viernes 6 de mayo de este año 2022. Milton, pues continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue viendo a través de esta transmisión completamente en vivo. Y bueno, pues comentarles, el día de ayer se disputaron los primeros 90 minutos de esta gran final inédita entre el conjunto de Mazorqueros y el equipo de Cafetaleros de Chiapas. Un partido, pues yo creo que bastante cerrado, un partido en donde
pues hubo llegadas por parte de los dos lados y pues hubo una muy clara de gol de cada conjunto, ¿no? En el prácticamente todo esto se surgió ya en el segundo tiempo. La primera llegada de peligro, que fue la más clara que tuvo el equipo de Cafetaleros, pues bueno, pues fue por la entrada a un costado el disparo y bueno, pues ahí pegó en el poste, el bendito poste que salvó al equipo de Mazorqueros. Y pues prácticamente en un pase largo para el jugador Peña del equipo de Mazorqueros, pues hace un recorte y después dispara, y milagrosamente el portero de Cafetaleros con la punta del zapato logró detener ahí ese balón. Prácticamente todo el primer tiempo fue para el equipo de Mazorqueros. El segundo tiempo, yo creo que por ahí hasta el minuto 70-75 fue lo que estuvo dominando el equipo de Cafetaleros, con llegadas muy peligrosas, con pues descolgadas que la verdad pueden ser un dolor de cabeza ahí para el equipo de Mazorqueros si no pues define esa parte. Y al último, pues bueno, Mazorqueros iba con la urgencia de quererse llevar la ventaja. Al final empataron a cero goles en un estadio semi lleno, pues, podríamos decirlo, porque simplemente no faltó que entraran por faltó que entrara gente por el lado de donde están las porterías de cada lado. Este es un estadio, Víctor Manuel Reina, un estadio de primera división, usted recordará, pues ahí estuvo jugando el equipo de Jaguares de Chiapas, y pues es obviamente un estadio, es un equipo que cuenta con toda la reglamentación para estar en liga de expansión, en liga de ascenso, pero bueno, pues eso, sin duda alguna, creo que la presión y el peso de la gente que tuvo del lado contrario Mazorqueros, pues bueno, ya vimos que no fue así. Vamos a ver el próximo domingo, 4:30 de la tarde, aquí en el Estadio Municipal Santa Rosa, donde se dará la gran final. Y bueno, pues vamos a tener algunos boletos de cortesía para que usted se vaya a esta gran final. Vamos a estar por ahí haciendo unas dinámicas durante el transcurso del día, ya que tengamos los boletos, para que usted pues pueda ser uno de los ganadores. Al final también, pues recordarles, así como se hizo en Tuxtla Gutiérrez, esperemos también vaya a ver este tour. Se viene la copa que será entregada al campeón de esta Liga Premier. Por ahí estuvo en algunos puntos. Tenemos entendido que va a estar principalmente aquí en el jardín principal. Lo más seguro es que esté ahí en las letras. Y vamos a ver en qué otras zonas más va a estar el trofeo. El día de hoy también vamos a saber cuándo llega ya este trofeo, y bueno, y en qué puntos va a estar para que usted se pueda ir a tomar esta foto oficial. Así es de que bueno, pues ahí está parte de esta información deportiva, y pues continuamos con más noticias. Milton, tenemos más información del municipio de Gómez Farías. Milton. Así es, platicamos también con el presidente municipal Néstor de la Cruz, quien estuvo comentando en torno a las obras que se van a realizar este año para el municipio de Gómez Farías, en donde pues hay variedad de obras, ¿no? Entre calle, rehabilitación de unidades deportivas y otras cosas más, ¿no? Así que le vamos a dejar el video donde estamos con la entrevista con Néstor, para que pues la gente vea y escuche lo que nos platicó el alcalde de la tierra de Gómez Farías, que recordemos que el día de hoy pues será lo del la entrega del patrimonio inmaterial a lo de Tololos y Coloradas, y el domingo a las 10 de la mañana inicia la feria del chicharrón, que dicen que se va a poner muy buena. No, pues esa sí vamos a ir, Milton. Sí, hay que ir. Y bueno, nomás aclarando un poquito, Milton, y ya para irnos de lleno con lo que te comentan esto con respecto a obras, por ahí nos mandaron un recorrido de cómo va a ser. Al parecer creo que se van a hacer algunas visitas. No sé si vayan a hacer las visitas y después se va a hacer la declaratoria. Creo que sí, ¿no? Se supone que es primero el recorrido y después la declaratoria. Iniciará el recorrido como a las 6:30. A las 5 empieza. A las 5. Y la declaratoria es 6:30. 6:30. Entonces, 6:30, 7 ya estaría la declaratoria, ¿no? Ok. Y luego, pues, la fiesta que sigue después de la declaratoria, ¿no? Que está bueno. ¿Quién sabe qué horas termine? Sí, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra labor periodística, nada más.
Así es que bueno, ya vámonos. La fiesta ya no. Ya no. No, es que es viernes todavía. Ya, hay mucha chamba. Sí, todavía. Bueno, vámonos entonces a ir con la entrevista que se tuvo acerca, pues, de las obras que siguen y algunas rehabilitaciones más en el municipio de Gómez Farías. Pues en este momento traemos tres calles, que una es con el proyecto, por cierto, de Barrios Mágicos, que es una intervención en la calle San Andrés, en la colonia San Isidro, en la calle 5 de Mayo, que es una calle muy transitada aquí en la cabecera, y además la calle Lidia Jiménez. En Barrios Mágicos se interviene la colonia San Andrés, perdón, la colonia San Isidro y la Lidia Jiménez, que es un nuevo concepto que tenemos de intervenir integralmente, ahora sí que las calles, y apropiar, hacer que los vecinos se apropien de los espacios públicos que estamos generando. Bueno, pues tenemos el Maracaná prácticamente, que estuvo en el olvido durante las últimas dos administraciones, por ahí en la anterior administración del gobernador pasado se puso una placa donde prácticamente pues fue lo único que se puso, porque realmente quedó fuera de funciones la cancha. Ahora hicimos un nivel nuevo, se amplió, hicieron nuevos trazos, y estamos considerando que una vez que se ponga el plasto que va a llevar y se rehabilite integralmente, sobre finales de año están entregando. ¿Para qué? Para que esté bien conservada esta unidad deportiva y se sume un espacio más rehabilitado por esta administración. De prácticamente todas las unidades deportivas se tendrán que rehabilitar, y ahora sí que es parte del programa de obras. Por supuesto que en estos tiempos, después de la pandemia, y que las estadísticas son muy claras, ¿no?, de que donde más se está teniendo trabajo en temas de intervención es en temas de salud mental, el poner a disposición de la ciudadanía, y no solamente de los niños y jóvenes, en los espacios públicos, será de vital importancia. Pues muy contentos de los resultados, en todo es un proceso a final de cuentas. Los muchachos están echándole ganas, el varonil le ha tocado selecciones complicadas, ya maduras, pero estoy confiado de que va a haber buenos resultados. Y por el lado del tema de las mujeres, un excelente resultado, estamos en la tabla número 2, en posición número 2 de nuestra región, y eso nos da la expectativa de que van a llegar muy lejos nuestras selecciones. Estamos muy contentos de los resultados. Bueno, pues ahí está Milton. Tuvimos las palabras de el presidente municipal de Gómez Farías, Néstor de la Cruz, y bueno, pues se vienen cosas todavía importantes para el municipio de Gómez Farías, de San Sebastián del Sur. Así es de que. Así es, pues ahí está la información, y un fin de semana bastante activo para aquel lugar. Perfecto, bueno, pues vámonos, Milton, a más de la información. Continuamos con notas estatales. Fíjense que recibe Alberto Esquer caravana de las comunidades huitzaricas que caminan desde la Sierra de Jalisco a la Ciudad de México para llegar a Palacio Nacional. El secretario de asistencia del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, recibió la tarde del día de ayer a la caravana de integrantes de las comunidades huitzáricas de la región norte de Jalisco, quienes caminan desde hace algunos días rumbo a la Ciudad de México con el fin de llegar a Palacio Nacional en busca de reunirse con el presidente de la República para encontrar una solución al conflicto por tierras en la Sierra Madre Occidental, entre los límites de Jalisco y Nayarit. Como muestra de solidaridad, el sistema DIF Jalisco entregó alimento caliente para todos los integrantes de la caravana, cobijas para que descansen, paquetes de alimentos no perecedero para su viaje, agua embotellada, colchonetas e insumos que les permitan hacer más llevadero su viaje. La marcha pacífica de los hermanos Huitzaritari de las comunidades de San Sebastián Teponohuatzatlán y Tuxpan de Bolaños inició el pasado 25 de abril de 2022
y cientos de mujeres y hombres caminarán más de 800 kilómetros por casi un mes en busca de una audiencia con el presidente para exigir la restitución total de las tierras que dicen fueron invadidas por ganaderos de Guajimic, municipio de La Yesca, Nayarit. El secretario de Asistencia Social, quien entregó comida y participó en un ritual ceremonial, manifestó su apoyo y deseó el mejor de los éxitos para que las comunidades consigan su objetivo. En Jalisco somos solidarios y por eso estamos aquí acompañándolos en su lucha. Respetamos su esfuerzo y entendemos que aunque es un tema que tiene que ser atendido por las instancias federales, a nosotros como gobierno local nos toca respaldar y ser empáticos con ustedes y sus causas, comentó Alberto Esquer. Por su parte, el director del sistema DIF Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla, comprometió brindar el apoyo alimentario necesario y en equipo con otras dependencias estatales, brindar acompañamiento y atención a las mujeres y hombres que participan en la marcha, que estarán un par de días en la zona metropolitana. El comisariado de bienes comunes de San Sebastián, el profesor Oscar Hernández, comentó que el litigio ha sido largo y tienen más de 5 décadas luchando por lo que sea restituido el territorio que consideran sagrado. Han muerto varios líderes nuestros por pelear nuestra tierra. Hasta el día de hoy, nuestra comunidad ha interpuesto más de 60 demandas, de las cuales 16 sentencias fueron favorables. De estas sentencias se dependen más de 10.500 hectáreas, por lo que no se ha podido tomar posesión. Ellos no han podido tomar posesión, pese a que el fallo del Tribunal Agrario salió a su favor hace casi 12 años. La marcha va acompañada por Policía Estatal e integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Y bueno, pues resta días ahorita el presidente municipal, ni anda en México. Ya lo vimos que anda por sus giras rancho internacionales. Pues sí, pero ellos ya van con el presidente de la República directamente, ¿no? Que a ver si lo recibe, y esperemos que sí, porque es pues una lucha que tienen muchos años y muy válida, ¿no? Pero sí, bueno. Pues mientras llega, pues el presidente. Mientras llegan. Pues sí. ¿Qué más tenemos, Milton? Muy bien, pues resulta que el DIF Zapotlán sigue celebrando los niños de diferentes colonias, ¿no? El DIF Zapotlán el Grande, que preside Rosalina Padilla Barocio, en coordinación con la Asociación Vecinal de la Colonia Valle del Sur, festejó a las niñas y niños por su pasado Día Social, donde enfatizó que a través de dicho organismo asistencial se trabaja por el desarrollo integral de la niñez y por prevenir riesgos psicosociales como las adicciones. En el marco del Día del Niño, Padilla Barocio, acompañada de Idania Romero Rodríguez, directora del DIF, luego de felicitar al Comité Vecinal para procurar mejores condiciones de vida para sus habitantes, convivió con las niñas y niños de la colonia, y en su mensaje, tras felicitarlos, enfatizó que es importante la niñez para este municipio. El evento contó con la presencia de más de 100 niñas y niños y familiares, quienes participaron en las actividades programadas para el Comité Vecinal y por el Departamento de Protección de la Infancia del DIF Zapotlán, a cargo de Sergio Bartolo Méndez. Pues muy bien, pues ahí está parte de lo que fue el festejo en el Día Social para los Niños por parte del DIF, y bueno, pues se siguen todavía esas celebraciones a pesar de que ya vamos casi a la mitad de mayo, ¿no? Pero bueno, así nunca es tarde para celebrar a los chiquitos de la casa. Nomás pues que no empiecen, que no se junten con las celebraciones del Día de las Madres también. Pues ya prácticamente, ¿no? O ya, que hagan la próxima semana hay que celebrar a las mamás. Sí, sobre todo. Muy bien, Milton, ¿no? Pues vámonos a ir a un corte comercial. Es el segundo que hacemos, pero no se despegue porque todavía tenemos más información que presentarles a todos ustedes. Pausa y volvemos.
Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de la información. Y bueno, gracias de verdad a la gente que nos sigue viendo, que nos pues ahora sí que mirando, escuchando y mirando a través de las plataformas digitales y redes sociales. El día de ayer le daba cuenta acerca pues de una denuncia ciudadana que nos hacían vecinos de la, algunos vecinos de la colonia Valle Dorado. Esto debido pues bueno a una empresa recicladora que ha estado operando, pero que ya en los últimos meses pues bueno ha sido un caos total, puesto que han estado trabajando fuera de la de lo que viene siendo la zona privada o su zona privada, han estado trabajando en la vía pública, y bueno pues esto ha estado generando un montón de basura, ¿no? En la calle. Esto pues bueno ha sido una molestia y ha sido pues una queja por parte de los vecinos, quien bueno pues nos dimos a la tarea de antier podernos comunicar con alguno de ellos para que nos explicaran las problemáticas, Milton, de esta nota. Y bueno pues pues prácticamente es lo que han denunciado. El día de hoy vamos a estarles compartiendo las imágenes para que usted bueno pues pueda ver, y pues esta queja que ya ha estado pasando por, ya se acudió al departamento de reglamentos, no les han hecho caso, incluso creo que ya en alguna ocasión ya se le dijo al presidente municipal Alejandro Barragán y tampoco no se les ha hecho caso. Ya se le dijo también al departamento de reglamentos, ya hablaron, ya fueron, ya llevaron oficios, y pues bueno, no se les ha hecho caso. Comentar también que en algún momento y en otras administraciones también se metió una solicitud para recabar firmas, puesto que también hubo una qué suceso hubo en el cual pues era un peligro, porque creo que también incluso, no sé si me comentaron que estaban metiendo incluso hasta alcohol, y esto pues bueno pues provocaba un peligro, ¿no? para los habitantes de esta zona, Milton. Sí, sobre todo porque son focos de infecciones, dejan las bolsas y lo que me comentan que se hacen sobre todo ratas, ¿no? Y otro tipo de animales, sí, como alacranes ahora en tiempos de calor, que buscan ese tipo de zonas, ¿no? También hablaban de que llevan camionetas o vehículos ya muy viejos para hacerlos chatarra y que los dejan ahí en la calle, ¿no? Siendo, sí, ocupando espacio y sobre todo siendo un peligro, ¿no? Sobre todo en las noches porque quedan zonas muy oscuras. Pues es un problema que ya tienen mucho tiempo los vecinos, desde administraciones pasadas no se les han hecho caso. Investigando el tema, bueno, sabemos que el reglamento de ecología dice que estos tipos de negocios de reciclaje tienen que estar a las orillas de la ciudad. Obviamente no lo está. No. Y segundo, hay un listado de los negocios que tienen permiso para elaborar como reciclaje o de chatarra, y son 18 negocios únicamente los que están registrados,
con permiso y licencia pagada hasta este año, y resulta que este de Valle Dorado, pues no lo está, no está en la lista. Entonces digamos que está clandestinamente ese y muchos otros que nos hemos encontrado en las últimas semanas, incluso el que vimos que se incendió el fin de semana pasado, que me preguntabas, Daniel, no está en la lista tampoco. Habría que preguntarle al municipio de Reglamentos y Ecología qué va a pasar con este tema, de que resulta que hay muchos de estos centros que están trabajando, mucha gente que está trabajando a partir de reciclaje, porque es un negocio que no cuentan con un permiso y sobre todo pues no tienen el cuidado de respetar a los vecinos, ¿no? Así es, y bueno, pues esto ya como lo comentabas, imagínate, ahora la pregunta de el de Abasolo, ¿no? ¿Cómo se generó el incendio? Imagínate, y no tiene permiso ahora el de esta colonia, que se genera algo de más peligro, pues es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Pues sí, bueno, pues vamos a ver qué pasa en los siguientes días con esta denuncia, vamos a darle seguimiento y pues bueno, vamos a continuar con más información. Sí, y solamente para cerrar, Milton, pues comprenden varias cosas, ¿no? Entre los vehículos abandonados, que bueno, que ahí también es otra denuncia, porque ya intervendría ahí Tránsito Movilidad por el tema de los autos abandonados, el tema de los permisos, el tema de ecología. Bueno, son muchísimos temas, ¿no? Muchos, y bueno, pues vamos a darle, ¿no? A ver qué, esperemos que haya una pronta solución para el bien de todos. Perfecto, Milton, ¿qué más tenemos en información? Pues fíjate que nos vamos a ir hasta el municipio de Zapotiltic, donde siguen las actividades de manera fuerte e importante, donde el presidente municipal de allá, Panchito Sedano, pues supervisó una obra de electrificación que había sido muy solicitada en la calle Vicente Guerrero, que es de la delegación de Tasinazcla. El presidente municipal acudió a la localidad para supervisar dicha obra, la cual, es de mencionar, ya tiene un avance del 90% y se espera que en las próximas semanas sea entregada oficialmente a la una treintena de familias que se verán beneficiadas, que por fin contarán con luz eléctrica. Pues así, trabajando el gobierno de Zapotiltic, sí, por lo que la gente le solicita, ¿no? Porque viene la feria, Milton. Ahí viene la feria. Pues de hecho, este sábado es la coronación. Para quien quiera ir, va a ser ahí en el jardín, en el teatro que le llaman Pepe Villa, ¿no? Que es básicamente ahí en el jardín principal. Creo que es a las 7 o a las 8 de la noche. Es a las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche. Quien quiera ir, pues los esperan. Y también en Tuxpan, ¿eh? En Tuxpan también es la coronación. Se va a llevar el certamen. Este será afuera de Presidencia Municipal, así va a ser en el jardín principal. Pues bueno, pues la agenda para este fin de semana está buena para toda la región. ¿Y si a Guzmán, para cuándo? Hasta octubre, pues, pero... Sí, que pues ya nos pasaron más o menos cómo viene el programa y puras bandas. Pues sí, ¿no? Sí, lo mismo, las mismas bandas de cada año. Está mejor la feria de Huescalapa que... Digo, sí, ofender a nadie, ¿verdad? Pero pues, se viene. Nomás un rapero que está muy de moda, ¿no? Este C-Clan, ¿cómo se llama? Que nos comentaron que supuestamente va a venir. Pero bueno. Pues yo creo que sería el... Va a volver a petate quemado. No, ahí sí, de plano, no, olvídate. Aguas con la cartera. Aguas con las ¿cómo se llaman? Las condiciones atmosféricas, ¿no? Sí, va a estar malas. Sí, no, imagínate. Bueno, tenemos más de la información. Fíjense que durante la mañana de este jueves, pues un tractocamión se salió de la carpeta asfáltica. Esto ocurrió en el kilómetro 89, en las inmediaciones, prácticamente donde está cerca del puerto del Floripondio. Esto en la carretera libre El Grullo, Ciudad Guzmán. Pues por fortuna no hubo personas lesionadas. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de esta información y nos vamos a ir con más notas que les vamos a compartir a más ustedes. Regresamos al tema del municipio de Zapotiltic, porque pues se realizará una feria de la salud promoviendo acciones para el bienestar de todos. El gobierno municipal realizó una feria de la salud para acercar a los zapotitlenses gratuitamente exámenes e información preventiva para la detección a tiempo de enfermedades. La Feria de la Salud dio inicio con una caminata en la Glorieta y continuó por la calle Hidalgo,
la cual estuvo nutrida por la presencia de las autoridades municipales y estudiantes, quienes recorrieron la ciudad con pancartas informativas que promueven un estilo de vida más saludable. Dicha caminata culminó en el jardín principal, donde se instalaron módulos de atención como patio limpio, alimentación e higiene, salud bucal, prevención de adicciones, salud sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia, trámites de COFEPRIS, enfermedades crónicas no transmisibles y vacunación. Es de mencionar que esta caminata fue posible gracias al apoyo y participación de las escuelas primarias Gustavo Díaz Ordaz, José Rolón, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Jacobo Magaña, José María Morelos y Pavón. También se contó con la presencia de la Preparatoria Regional de Zapotiltic, CECITEC Zapotiltic, y de la Secundaria Federal Nezahualcóyotl. Al evento acudió Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno, presidente municipal, acompañado de los regidores Fernando Cárdenas Montaño, Alicia Chávez Graciliano, Fátima Gutiérrez Vázquez y Angélica Ramírez Cortés, Argelia Ochoa Rodríguez, coordinadora de Educación, Inclusión y Salud Pública, María del Carmen Delgado Suárez, el oficial mayor Aldo Enríquez González Santana, el director del Centro de Salud Julio Flores, representante de la CONAGUA y el Departamento de Educación y Ambiental de Zapasa, Margarito Vázquez, representante de Coprisjal, y Ricardo Azael Chávez Magaña, coordinador de Patio Limpio, Región Sanitaria número 6. Pues ahí está parte de esta pues, Feria de la Salud, Milton. ¿Sí? Y siguiendo con Zapotiltic, resulta que hicieron una ceremonia de incineración y abanderamiento en primaria. Esto con el fin de promover el respeto a la bandera y elevar el sentimiento patriótico. Las autoridades municipales, militares y educativas han realizado una ceremonia de incineración y abanderamiento de la escolta oficial de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla. De acuerdo con los que establece la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, el protocolo estuvo a cargo del ejército mexicano, quienes encabezados por el coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, Marcelino Valdovinos Báez, llevaron a cabo la incineración de la bandera en el pebetero, así como la toma de protesta y entrega del nuevo emblema nacional de la escolta de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, a esta actividad acudieron obviamente el presidente municipal Panchito Sedano y autoridades de su gobierno municipal, así como de educativas, para este abanderamiento, y donde pues logramos ver a los niños pues siguiendo y aprendiendo más sobre el respeto al ávaro patrio. Perfecto. Bueno, Milton, pues ahí está parte de esta información nutrida del municipio de Zapotiltic. Nosotros vamos a hacer un corte comercial, es el último que hacemos para cerrar con todo, porque tenemos más de la información. Esto es Informativo ZDB Matutino. No se despeguen porque regresamos con más notas periodísticas. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más.
Continuamos, recta final, ya nos restan pocos minutitos, Milton, para, pues ahora sí ya terminar con esto. Oye, el día de ayer, Milton, el día de ayer se comunicó con nosotros la señora Ana Rubio. Precisamente ayer estaba comentando una nota de la de pues, un corte de caja que hizo el sistema DIP Zapotlán el Grande, en donde pues bueno hablaban de las despensas y demás. Pues bueno, nos comentaba que pues el tema de la despensa sigue sin recibirla, sigue sin pues ahora sí que tener una solución con eso, la señora Ana de allá de la colonia Las Colmenitas. Pero pues con el tema del agua, afortunadamente pues bueno, sí se les está cumpliendo, sí se les está llevando la pipa, no solamente a ella y a los vecinos. Así es de que bueno, pues todavía falta como que resolver esa parte, que se le resuelva esa parte. Sí, bueno, fue un reportaje que sacamos hace casi un mes, ¿no? Hace como... Sí, pasadito ya un mes. Muy interesante en el sentido de que pues, la señora con su hijo discapacitado le quitan la despensa y la tenían también como los de la colonia Consi, 6-7 meses sin agua. Y mágicamente el día que sacamos el reportaje, pues ya la pipa llegó en la tarde. A las 2 de la tarde, 1-2 de la tarde llegó la pipa, sí. Me acuerdo que me habló la señora. Pero bueno, qué bueno que le siguen llevando y cumpliendo con el asunto del agua, porque no nomás es ella, son varios de los vecinos, ¿no? Sí. Nada más que el reportaje se centró más en ella por los problemas de con el hijo que tiene, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué bueno, y del DIF, pues ojalá y pronto le puedan solucionar algo, porque en estos días... Ah, pues ayer presentaste la nota, ¿no? De que entregaron despensas. Sí, fue de hecho un corte, como un corte de caja que hizo... La señora. El sistema DIP Zapotlán Grande. Sí. ¿Qué más tenemos, Milton? Pues muy bien, pues una nota de último minuto que se está dando en el municipio de Tamazula. Ya ven, recordaremos que el fin de semana pasado hubo una balacera pues cerca del municipio de Mazamitla. Pues resulta que el día de hoy en Tamazula, en una de las orillas, aparece una de las famosas narcomantas, donde mandan un mensaje a la población de que pues no es una batalla en contra de la población, sino en contra de ciertos personajes que se dedican a esos negocios, y piden cierta calma a la ciudadanía y que pues van a ir tras de ellos, ¿no? Esto pues es una señal de que la violencia lamentablemente posiblemente pueda seguir, ¿no? Entonces pues hay que decirle a la gente de toda esa región, de Mazamitla, Valle de Juárez y Tamazula, pues que tengan cuidado, ¿no? Y que pues bueno, ahí está el mensaje que apareció hace unos minutos, que nos lo están haciendo llegar desde el municipio de Tamazula, y pues bueno, lamentable, ¿no? Lo que está sucediendo allá. No, y aparte, pues estos mensajes siempre han sido pues dirigidos hacia la ciudadanía con el fin de especificar, ¿no? El por qué y el cómo, ¿no? Pues sí, pero pues, no. Pero uno como ciudadano, viendo las imágenes de lo que sucedió el domingo en Mazamitla, los turistas y la gente corriendo, desesperación, porque pues no sabe uno si es contra quién, ¿no? Una bala perdida o algo. Sí, lamentablemente sí. Entonces, no. Pues bueno. No es bueno. Y no es bueno tampoco para la economía de sus municipios. Ahora que ayer que andaba en Guadalajara, algo que comentaba con mi esposa cuando íbamos saliendo, es que hay muchos carteles de venta de terrenos o de casas para Mazamitla y Valle de Juárez, ¿no? De que, pues invitando a la gente que compre o rente espacios de cabañas para allá. Le dije, mira, todo este asunto de la violencia, ¿qué tanto va a pegarle económicamente? Que el turismo, sobre todo el tapatío, que va a acostumbrar ir mucho los fines de semana a Mazamitla, deje de ir, ¿no? Y eso va a mermar directamente a la economía del municipio. Sí, pues es prácticamente un riesgo, ¿no? Pero bueno, qué cosas, Milton. Pues bueno, vamos a otro municipio, ¿no? Sí. Donde las cosas están más tranquilas, como es el municipio de Amacueca, donde les hemos estado presentando entrevistas con la presidenta municipal, Luz Elvira Durán, donde nos platica en esta ocasión sobre algunos de los programas y apoyos que han recibido, ¿no? Nos habla sobre cómo está la ludoteca, que acaban de inaugurarse poco más de 2 meses. Nos habla sobre el apoyo y la donación que recibió los elementos de protección civil de Amacueca por parte de Estados Unidos, en donde es equipo nuevo, no como aquí. y nos dejan usar. Y nos habla sobre algunas otras obras, ¿no? Que están realizándose y que se van a realizar en todo el municipio.
Perfecto, Milton. Bueno, pues vamos. Vámonos entonces con la entrevista de la presidenta municipal de Amacueca, Luz Elvira. Luz Elvira Durán, Durán. Valenzuela. Okay, ahora sí se lo dije. Y el domingo inicia la Feria de la Pitaya. Está bueno el cartelito en la zona sur. Bueno. En la zona sur, no, no en Guzmán. Bueno, en Guzmán nomás tenemos la final en la tarde. Bueno, pues mira, te puedo decir, ya lo decíamos ayer, el antier, ¿no? Gómez Farías Tololos el viernes, el sábado la coronación en Zapotiltí, Huatuspa, no, al que quieras ir. El domingo te puedes ir a desayunar al chicharroncito a Gómez Farías, de ahí te pasas a Macueca a disfrutar las pitayas y en la tarde te viene el partidito de fútbol. ¿Cuándo es el concierto de Sayula el 7, ¿eh? Ah, el 7, mañana María José también, y Carolina María José, Rosa, ya van a estar. Carolina Ross en el municipio de Zapotiltí, o también el otro. Ya ves si va a haber algo aquí en Guzmán. Pues hay que ver. Así que hay para todo público, para todos los gustos. Y pues si quiere armar su itinerario, pues sí, alcanza a recorrer todo el municipio. Oye, la pregunta, Milton, si queda campeón Mazorquero, ¿sacaríamos a San José o qué? No, no tendrían por qué. Ah, ¿no? ¿Qué tiene que ver? digo, San José no jugó. No, digo, ya ves que aquí para todo, buscan pretexto para sacarlo, ¿verdad? Milagro, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver mejor la entrevista. Con la entrevista y pues regresamos para, pues prácticamente para despedir al público en general. El programa de la ludoteca es un proyecto realmente con mucha visión, muy padre. La realidad es que quisiéramos que hubiera una mayor demanda de niños y de niñas, porque ya tenemos el espacio equipado con material de la mejor calidad. Se rehabilitó ese espacio y bueno, esperamos que en próximos meses se vayan integrando más niños, ya que también llevamos a cabo la implementación de algunos talleres que son los que más nos han funcionado, los talleres tanto de matemáticas como de inglés. Sobre la donación, fue a través de lo que sería de Ciudades Hermanas Internacionales del sur de California. Fue donación de mangueras para el caso de los incendios y algunos otros equipos, pero bueno, ya iniciamos una relación con esta organización de personas organizadas de la sociedad civil, de migrantes que tienen la voluntad de apoyar a nuestros municipios, y bueno, estoy segura que en un futuro nos veremos beneficiados con mayor equipamiento. Bueno, decirle y ratificarle a todos los ciudadanos de nuestro municipio que tenemos la firme convicción de continuar por la ruta del desarrollo, del crecimiento de nuestro municipio, que tengan la certeza que seguiremos trabajando, tocando puertas para que obras y programas sigan llegando a todas las comunidades, sobre todo a las personas que más lo necesitan. También mencionar que, bueno, esta semana entregamos un vehículo totalmente nuevo con recursos 100% municipal, con cero deuda pública, para el sistema DIF de Amacueca, un vehículo que viene a fortalecer todas las acciones de traslados, repartos de insumos alimentarios, de programas, etcétera. Y en las próximas semanas estaré entregando un vehículo también totalmente nuevo para la delegación de Tepec, para generar que con este vehículo se fortalezcan todas las acciones que se hacen ahí en la comunidad. Todo esto con recurso propio, mencionando que bueno, cuando se hace una administración eficiente y eficaz de los recursos, pues puede haber estos resultados. Bueno, pues ahí estuvo pues parte de la entrevista con la presidenta Luz del municipio de Amacueca, Jalisco. Y bueno, pues con esto, señores, hemos llegado al final de este espacio informativo EZDB matutino. Gracias a toda la gente que nos acompañó durante esta primera semana. Vamos a seguir haciendo pues adecuaciones. Esperemos ya la próxima semana pues ya tener algunas otras cosas incorporadas. Entre ellos un ventiladorcito. Y el ventiladorcito,
El mini split. Porque hay, a pesar de que es muy temprano, oh, no, se encierra muy feo el calor. Tío. Sí. Es que ya huele chicharrón aquí. Es que es calientito. Ey, yo pensé, dije, que no era hasta el domingo. Sí, no, que era en Gómez. Bueno, Milton, pues muchísimas gracias por habernos acompañado toda esta semana. Bueno, no toda esta semana, ayer faltaste, pero. Ya me vas a contar el día. De gira artística ya por la uno que anda, metropolitana. Uno que anda buscando información. Sí. Y sí. Tú, ya. Pues muy bien, pues muchas gracias al auditorio por habernos visto esta primera semana. Pues el lunes continuaremos aquí con más novedades y sobre todo con las ganas de informarle todo lo acontecido este fin de semana. Y bueno, el diario Volcán lo pueden encontrar en puestos de revistas, tiendas, kioscos, en redes sociales y en la página web www.diariovolcan.com. Perfecto, que, y pues invitar a toda la gente que pues sigan pasando la voz para que puedan compartir este noticiero, para que nos puedan ver pues a través de las redes sociales, para que nos puedan pues seguir, para que puedan dejar sus comentarios. Para aclarar, Milton, lo que ya platicábamos ahorita fuera del aire, la línea de WhatsApp es porque a veces hay gente que sí quiere emitir su comentario, pero a veces lo quiere hacer de manera anónima. Recordar que, bueno, pues cuando dejan comentarios a través de las redes sociales, pues bueno, pues aparece el perfil, aparece foto, aparece información y demás. Entonces, el WhatsApp lo vamos a hacer con el fin de que usted pueda pues ya hacer para que pueda usted hacer una queja pública, una denuncia anónima, y bueno, pues obviamente solamente exponer la queja, tampoco pues no se expone el número. Entonces, pues bueno, esa es la cuestión, ¿no? Para pues ahora sí que mandar todos los comentarios por una línea de WhatsApp, por una línea privada, línea que vamos a estar compartiendo pues aquí con todos ustedes, pero para que las denuncias queden de manera anónima. Nosotros nos vemos el próximo lunes en punto de las 7:30 de la mañana a través de Enlace Zapotlán, diario El Volcán. Milton, ¿algo más que te gustaría añadir? Pues nada más desearles un buen fin de semana a todo el público que nos está viendo y nos vemos el próximo lunes. Perfecto. Bueno, pues vámonos y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta el próximo lunes en punto de las 7:30 de la mañana.